You know what? Because I got a phone. Oh, queremos dar inicio esta tarde a la celebración de los 15 años de abril. Y agradezco de una manera personal a todos los que hicieron el esfuerzo de venir, a los que nos dieron la sorpresa también, sorpresas, estar compartiendo con la familia este momento y especialmente con Abril, ¿no? Las adolescentes saben que este momento es un momento especial. Hace poco estuvimos los 15 años de Emily, un poquito atrás estuvimos los 15 años de Stephanie también, y es un momento especial y hoy le toca el turno a Abril. Sabemos que la próxima va a ser Antonia y después vendrán otros también. Pero estamos contentos de que podemos reunirnos este momento y de una manera especial porque Dios me ha concedido salud, Abril, durante todo este tiempo, hace 15 años, un primero de marzo, Buenos Aires, la capital de Argentina. Dios nos regalaba un milagro de vida. Y digo un milagro porque Abril nació casi muerta. Nació casi muerta con el cordón umbilical muerto en su cuello. Y fue un milagro de vida cuando la enfermera me la muestra y digo, no me la muestre, haga lo que tiene que hacer primero, sálvele la vida. Y cuando escuché su llanto después de algunos minutos, fue una emoción que me puse a llorar de alegría, porque digo, esto es un milagro. Y Abril, Dios, desde aquel momento, tuvo y tiene un propósito especial contigo, muy especial. Y aún no lo ha logrado todavía, le estás dando un poquito de trabajo, pero Dios, con paciencia, va a seguir obrando y tú vas a seguir también siguiendo a la voluntad de Él, y su propósito, Dios mediante, va a ser conseguido. Hoy empiezas una nueva etapa en tu vida. Dejaste la niñez, la infancia, y ahora entras a la adolescencia. La adolescencia es la preparación para la juventud y la vida adulta. En la adolescencia, los que ya hemos pasado por allí, tanto varones como mujeres, sabemos que atravesamos algunos cambios físicos, cambios emocionales, pero todo es para bien, porque en el diseño de Dios nada está equivocado. Y Dios permite estas cosas para que también aprendamos de estas situaciones, para madurar, para crecer y para ser una hija de Dios. Dios quiere eso, que tú seas una hija alegre, una hija fiel y una hija satisfecha con tus logros personales. Y hoy se empiezan a abrir nuevas puertas para ti. Y como padre estoy muy contento de poder dirigirte estas palabras. Le agradezco a Dios que estoy vivo todavía para estar contigo, para compartir estos años contigo y especialmente este día especial, momento especial. He traído algunas cositas para compartir contigo durante esta ceremonia. Y lo primero que quiero sacar de aquí, de mi bolsa de sorpresas, es un libro que tú conoces. Es la Biblia, pero no lo mires como la Biblia solamente, sino como el GPS de tu vida. Míralo como un GPS. Vamos a llamar el GPS para tu vida. Hoy vas a empezar a usarlo. Dios tiene algunas posiciones a donde te quiere llevar, y esta es la única manera, a través de la Biblia, como tú vas a poder llegar a esos lugares a los que Él te quiere conducir. Así que úsalo todos los días para encontrar el rumbo de tu vida. Dice la misma palabra de Dios que su palabra es útil. Y voy a leer, aunque ya hemos escuchado repetidamente este versículo, te lo quiero repetir hoy en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Dios te ha concedido ese privilegio de desde
de nacer en un hogar cristiano y también desde la niñez escuchar la lectura de la palabra, leer su palabra, las cuales te pueden hacer sabia para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría no se consigue en los libros de la biblioteca, no se consigue solamente en las cosas materiales, sino la sabiduría principal está en ese libro, en la palabra de Dios. Es un libro especial porque dice que todo lo que está allí es inspirado por Dios y es muy útil para enseñar, para corregir y para instruir. Ese es el libro que te va a ayudar en tu educación personal y sobre todo a encontrar tu rumbo espiritual. Hay muchas flores aquí. Este lugar está rodeado de flores que han adornado este lindo lugar y tú eres como una flor, Abril. La Biblia te considera como un vaso frágil, como una flor, como algo especial. La flor, cuando nace, ella está cerrada. Su capullo está cerrado. Y eso representa la etapa de inocencia que viviste en tus primeros meses de vida, en tus primeros años de vida, con tu inocencia, corriendo de un lado para otro, sonriendo por cosas simples en la vida, de las cuales hoy quizás ya no sonríes, ya tienen un sentido diferente. O correr detrás de papá y montarte en su espalda mientras se arrastraba en el piso y usarlo como un caballo, como un caballito, eso ya no lo haces hoy, pero esa era la etapa de inocencia, los primeros años, como el capullo que empezaba a abrirse. Pero la vida no se ha detenido, la vida ha continuado. La flor también no se queda cerrada en capullo, sino que empieza a abrirse. Y aquí tengo dos flores, una que estaba medio abierta, pero con el calor de aquí ya se abrió un poco más. Aquí te va a dar las dos juntas. Una que está medio abierta y la otra que está completamente abierta. ¿Okay? Esta es la etapa que estás terminando, la que está media cerrada. Y esta es la que estás empezando ahora. Cuando tu vida se va a abrir en muchas direcciones, en muchos aspectos de la vida, va a encontrar algunas direcciones. Y solamente tú eres la encargada de poder hacer tus decisiones inteligentes para que puedas alcanzar esa belleza. No solamente exterior, porque eso es pasajero, pero sobre todo tu belleza interior. Dios quiere verte como una flor abierta, bella, linda, en tu interior también, en tu corazón. Cosecha, cada día debes trabajar en vivir los frutos del Espíritu, los frutos que te van a dar gozo, que te van a dar paz, que te van a dar equilibrio en tu vida, que te van a dar paciencia, que te van a dar mansedumbre, cosas que la necesitas para poder enfrentar y para poder triunfar la vida. ¿Okay? Tengo algo más, aparte de eso, tengo las rosas y tengo también algo que te gusta. Es un perfume. Okay, es un perfume especial. Okay. Yo sé que te gusta ese aroma, pero así como te gusta esparcir ese aroma agradable, Dios también quiere que tú empieces a empezar un aroma especial para Él. La Biblia dice que cuando nosotros caminamos con Él y cuando vivimos en una relación cercana con Él, automáticamente empezamos a esparcir también ese aroma de bendición, ese aroma de alegría para los que están a nuestro alrededor. Así que este perfume, mientras lo uses, recuerda también que Dios quiere que tú seas como ese perfume. Un perfume de vida, un perfume de bendición para los que están a tu lado. Y que seas de bendición y alegría también. ¿Sí? ¿Tengo algo más? ¿Tengo algo más? Esta es una... un parasol, un paraguas. ¿Te acuerdas cuando lo elegiste? I saw it in my house. Okay.
Esto sirve para proteger del sol, para proteger de la lluvia, para sol. Pero es un símbolo también de que Dios quiere ser tu protección. Ahora que empiezas esta etapa, que no es una etapa fácil, vas a volver a colocar. Es una etapa especial en la vida. Él quiere ser tu amparo, Él quiere ser tu refugio, tanto de día como de noche. Así que te pido que lo coloques en tu cuarto y que recuerdes que esto representa la protección que Dios quiere darte cada día. Y tú tienes dos opciones, colocarte bajo bajo el parasol o dejarlo afuera. Pero mi deseo es que tú siempre estés bajo la protección. Que no te alejes de esa protección, porque es la única manera segura para enfrentar las tribulaciones, las alegrías de la vida también, únicamente con la protección de Dios. Dice Salmos, el capítulo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto sirve para dar sombra. Dios quiere ser tu sombra, quiere ser tu protección cada día de hoy. ¿Dijo algo más? Zapatos. Los zapatos son un símbolo de caminar, de andar, de no andar descalzos. Es algo necesario. Y quiero regalarte estos zapatos. A partir de hoy van a ser especiales. A partir de este momento van a ser especiales. Porque estos zapatos, cuando te los coloques, vas a recordar que Dios quiere que tu andar de hoy en adelante sea sano. La Biblia dice en el libro de Efesios que debemos calzarnos también espiritualmente. No solo ponernos zapatos para salir a caminar a la calle o al campo, sino que también tenemos que calzarnos cada día espiritualmente. Y ese es el calzado del Evangelio. Acepta lo que Jesús hizo por ti. Ese amor, esa misericordia que te ha demostrado. Con eso cálzate cada día en la vida, a donde tú vayas, porque esa va a ser una seguridad para los logros que tú quieres alcanzar. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Usa el calzado de Dios también. Úsalos a esos, pero también usa el calzado de Dios, el Evangelio de la Paz. ¿Me queda algo más? Un reloj. Es un reloj blanco. El reloj lo utilizamos para mirar las horas, para contar los minutos, para programar nuestro día, para saber a qué hora voy a salir a la escuela, a qué hora voy a salir al trabajo. Y todos los días, cada día usamos el reloj. Pero hoy ese reloj va a cumplir otra función, aparte de la que ya he mencionado. Ese reloj va a ser especial de hoy en adelante porque Dios tiene también su hora. Tiene un tiempo para todo. Y tiene un tiempo también para ti marcado, para todos los logros de tu vida. Pero recuerda una cosa, que el reloj de Dios, Él tiene marcado también un día para venir a buscarte. ¿Sabías eso? Él va a venir a buscarte un día. Y tienes que estar atento a su reloj. Porque todos sabemos que ese momento está muy cercano, muy cercano. El reloj de Dios está llegando a su fin. Y ese reloj te va a guiar en la vida, a ubicarte, a manejar tus horarios, pero también a recordar que Jesucristo viene pronto y que tú debes estar preparado porque Él viene a buscarte. ¿Algo más? Dos cosas.
Este es un libro que lo vamos a colocar allí en la mesa. Y en este libro, tus amigos, tus amigas, tu familia, van a escribir aquí que estuvieron presentes en el día de tu quince. Te van a poner algún mensaje especial, van a llenarlo con cosas lindas. Van a dejar registrado que estuvieron compartiendo este momento especial contigo. ¿Okay? Pero este libro también va a ser especial por otra cosa. Porque semejante a este libro, hay otro libro en el cielo, que es tuyo también. Y se llama el libro de la vida. Así que cada vez que veas ese libro con los registros de nombres de personas que estuvieron acompañándote aquí, va a ser un recuerdo también que en el libro del cielo, en el libro de la vida, asegúrate que tu nombre esté cada día también aquí. Porque únicamente si tu nombre está registrado en ese libro, vas a poder recibir el siguiente regalo que voy a traer ahora. Se ha terminado. No, pero cada uno era un aplauso. Únicamente si tu nombre está registrado en ese libro, vas a recibir la corona de la vida. Esta es una corona especial que alguien te la dio, pero esta es la de tu papá que te corona como la princesa de la casa. La corona de los 15. La corona de los 15 años. Pero esa corona va a ser más especial a partir de hoy porque es un símbolo de la corona de oro que Jesús tiene guardada para ti. Que Él espera muy pronto también colocártela en tu frente para premiarte el esfuerzo y el logro de alcanzar la vida eterna. Esta corona es un metal que no cuesta mucho, pero la corona que Jesús tiene guardada para ti es una corona de oro. Esa no tiene valor y esa la vas a cargar en tu cabeza para siempre, por toda la eternidad. Dentro de pocas horas esta corona ya no la vas a usar, te la vas a quitar, la vas a tener guardada, pero esa corona que Jesús ha preparado es duradera y es eterna. Espero que estos regalitos te hayan gustado, pero más que nada, aprecia las lecciones de vida que cada uno de esos regalitos te van a dar. Nosotros te amamos. Yo estoy emocionado, muy emocionado este momento porque no pensaba que esto pasara tan pronto. Que estuviéramos celebrando tus 15 años tan pronto. Tal como me emocioné el día de tu nacimiento, estoy emocionado. Voy a invitar ahora a la mamá, porque sin ella este milagro no hubiera sido posible. Queremos desearte lo mejor y seguirte dando mucho amor y mucha protección. Y si no te gusta, acéptalo igual, porque queremos siempre lo mejor para ti. ¿Okay? Te amamos mucho. Y ahora, antes de... quiero invitar a Pablo para que pueda cerrar esto con algo especial y podemos continuar después con lo que viene. Pero antes que él hable, queremos cantarte la familia. Así que voy a invitar a Joana y Marco, a Lisbeth, a Damaris y a toda la familia. Esto es sorpresa también, nada ensayado, así que vamos a cantar, a dedicarle este canto para ti. Vamos a poner la pantalla. Está creciendo.